Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. La semana pasada hablamos acerca de un poquito del estilo de vida. Entonces hoy vamos, parte de ese estilo de vida era lograr una alimentación saludable o por lo menos lo más adecuada que nos lleve a un estilo de vida saludable. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de pasos importantes o vamos a brindar 4 pasos importantes para elegir y consumir alimentos. Primer paso, accesibilidad. Aunque a veces no lo vemos como algo importante, pues saber dónde vamos a comprar, para cuántos días tenemos proyectado comprar o tenemos el dinero. Si realizamos una lista de compras, también va a ser un indicativo importante porque eso nos limita a no ver cualquier cosa que tal vez en ese momento nos parezca linda, rica o pues que esté en un buen precio. Tipo de alimentos por grupos que vamos a adquirir. Bueno, en ese supermercado, en ese lugar, compramos solo los abarrotes, solo los productos de limpieza o solo las frutas y los vegetales y las carnes. Todo eso va a ser importante para que logremos accesar a los alimentos que necesitamos. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? ¿O solamente voy en un carrerón o ya tengo un momento determinado para hacer las compras? ¿Frecuencia en las cuales consumimos? Bueno, pues si es una familia en la cual se consumen frutas todos los días, pues también la frecuencia del consumo de las frutas o eso va a hacer que se tengan que adquirir más cantidad. Entonces también planificar cuánto vamos a utilizar. ¿Tenemos un menú determinado o no lo tenemos? Eso también va a ayudar a hacer la dichosa lista de compras, que sí es muy importante. En el segundo paso es también qué alimentos llevo a casa. Siempre determinar, ahí como en la imagen se ve, si yo, por ejemplo, voy a adquirir alimentos más saludables o alimentos menos saludables. Si en mi menú diario va a estar, pues que yo en las usamos ensaladas, consumimos frutas y vegetales, consumimos productos lácteos, va a ser importante. O pues si por el contrario yo llevo más galletas, más jugos, más snacks, más alimentos de ese tipo. Entonces, ¿qué alimentos elegimos? Eso es importante también. Paso 3, formas de preparar los alimentos. Realizo muchas frituras, hago más alimentos asados, horneados, tipo sudados o tipos pues esa otro tipo de preparación. ¿Qué combinaciones de alimentos realizo? Siempre intento combinar pues carbohidratos, proteínas, vegetales, también agrego frutas. Sí planifico mis menús, como ya lo dije anteriormente. También el hecho de realizar la modificación de recetas, que ya hemos hablado un poquito de eso, ¿verdad? Saco un poquito de grasa, quito un poquito de azúcar y sustituyo por otros alimentos. Y como cuarto y último paso, el consumo. ¿Cuánto consumo de los alimentos? ¿Cuánto preparo? ¿Preparo alimentos para que sobre o solamente para que se gaste todo en el tiempo de comida? ¿Dónde consumo o dónde los preparo? ¿Cuántos tiempos de comida realizo? ¿Cuánto duro comiendo? ¿Si como en 5 minutos, en 15 o 20? ¿Si hago un momento de comida en familia, con paz y tranquilidad? ¿Si compartimos? ¿Si es un momento no de pleitos, no de conflictos? Bueno, todo eso es parte importante de cómo consumo los alimentos y pues obviamente eso determina qué tan saludable y qué tan no saludable puede ser esos alimentos para mi familia. Recuerde que no es el alimento, sino la calidad nutricional que éste le vaya a aportar a mi cuerpo. Eso sería todo por hoy.